Para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, se tiene que trabajar desde los distintos ámbitos de gobierno, aseveró la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Angélica Zárate, durante la conclusión de los trabajos del curso taller Mujer, Política y Poder, que se desarrolló en el Congreso local. La funcionaria dijo que uno de los principales problemas es que la violencia política aún es invisibilizada. De verdad se abren las puertas para poder tener un espacio donde las mujeres nos nutramos de esto, que mucho nos hace falta y nos va a ser sumamente útil. También me da gusto que en la mesa estén integradas mujeres destacadas en el ámbito de lo político, de lo público, en el ámbito de las actividades de la sociedad, que la violencia política en contra de las mujeres no es una novedad, pero es sucede lo que con muchas violencias no aprendemos todavía a identificarlas. Zárate Flores refirió que es necesario que la violencia no se vea como un acto cotidiano y se deben tomar acciones para evitarla. Pensamos que el costo de nuestra participación en el ámbito de lo político lo tenemos que pasar a veces con acciones y omisiones, porque eso es la violencia política en contra de las mujeres, una serie de acciones y omisiones que van encaminadas a evitar, a limitar, a prohibir, a menoscabar y a veces hasta amenazar nuestro desarrollo político. Al acto acudieron la presidenta de la Comisión de Igualdad y contra la Trata de Personas, la diputada Leticia Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Báez. Diana Zempoalteca, Ahora Noticias.